¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy lunes 22 de febrero. Qué rápido se está pasando febrero, gente. Buenas tardes a todos. Siendo las 6:06 de la tarde, iniciamos este magazine de voleibol. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad de Sobre la Net. Gracias por acompañarnos, como todos los lunes, para su dominical de voleibol, porque así somos. Así es. Sí, bueno, hoy 22 de febrero, un día mucho más cercano para cumplir un año en cuarentena. No puedo creer que ya vamos a pasar un año en cuarentena. ¡Qué bestia! En tres semanas. Sí, sí, qué rápido. Bueno, en realidad ha sido rápido ahora que estoy febrero, pero en su momento han sido días duros, ¿no? Sí, bueno, pero sí, gente, por favor, no salgan, la segunda ola está ahí, cuidémonos todos del COVID, porque queremos todos seguir disfrutando del voleibol, que es lo que todos amamos en este momento. Es verdad, así es. Pero bueno, Tony, hoy tenemos un programa diverso, con mucha información, sobre todo porque, bueno, hubo tema con los peruanos en el exterior, Romay con un segundo lugar, Ángela Leiva, que pudo haber hecho de repente su mejor partido en la Liga Rusa para muchos. Tenemos información también internacional con respecto a la Champions League. Hay información también hoy que, a ver, inició extraoficialmente, ¿no? Porque todavía no son los partidos que cuentan, ¿no? La Liga de Estados Unidos, que ahorita vamos a estar comentando, las que se está jugando en este momento. Y bueno, más cositas por comentar, Tony. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que están eligiendo vernos o que nos están viendo en doble pantalla con la Liga de Athletes Unlimited que en este momento está pasando. Sí, muchísimas gracias a Razuri, a Marcos Torres, a Gerardo Guarderas, a Ian Franco, a Junior José, todas las personas que siempre nos ven. Muchísimas gracias, gente. Gracias. A Jesús Manuel, a Felipe Torres, y si nunca nos has visto y nos estás viendo por primera vez, también te amamos, por si acaso. Bienvenidos. Sí, a Ronnie González, a César, a Nuria, a Franz, a Brian, a Gianfranco, que nos manda un montón de corazones. ¿Por qué decimos Gianfranco? Oh. Porque hay cuatro Gianfrancos en este momento. Sí, 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 son varios. Bueno, como mencionó Raquel, también tenemos información variada de Japón, porque Japón confirmó su lista de 12 jugadoras y también ya terminó la Liga de Japón, vamos a estar hablando de eso. Pero bueno, vamos a comenzar con un poco de noticias locales, en fin, sí, un poco de lo que sabemos de la Liga Nacional, de lo que está pasando en este momento. Es verdad, sí, teníamos información, la semana pasada se confirmó ya que la Liga arrancaba el día 10 de marzo, así que está súper bueno para todos los fans, y les comentamos también que la Liga va a ser más extensa de lo que nosotros pensábamos, y va a ser hasta mediados de mayo, más o menos, Tony. Sí, o sea, aproximadamente debe estar terminando, si es que no hay alguna cosa rara, como que en quincena de mayo, por ahí, o en todo caso, si hay una necesidad de extra games, por alguna razón se podría extender un poquito más, pero sí, vamos a tener una liga que es larga para lo que se podía considerar después de todas las trabas que se han puesto para el reinicio. Y vamos a tener a los 10 equipos, como ya habíamos mencionado, porque, bueno, de por sí llegó a hacer las cosas. Y una de las cosas que nos había quedado en duda la vez pasada es cuál era el ranking que se iba a usar para poder armar esta liga. Porque se había dicho que era el ranking anterior, pero ¿cuál era el ranking anterior? ¿El ranking de la temporada que sí terminó, la temporada 18-19, o el ranking de la temporada que no terminó, de la 19-20? Bueno, ya, se decidió que va a ser la temporada 19-20, que no terminó, y se quedan los equipos como se terminó la tabla en ese momento en el que fue suspendida, que son, primero Universidad San Martín de Porres, segundo Regatas Lima, tercero Círculo Esportivo Italiano, cuarto Hamza, quinto Alianza, sexto Deportivo Géminis, séptimo Rebasa Costa, octavo Deportivo Alianza, noveno Molivoleibol por ser el campeón de la intermedia y décimo Latino por ser el segundo clasificado. Lo que significa, para las personas que me siguen un poco, que ya tenemos más o menos cuál va a ser la primera fecha de encuentros. Porque se arma 1-10, 2-9, eso. O sea, dentro de la primera fecha de encuentros va a ser Universidad San Martín con Latino a Misa, Regatas Lima con Molivoleibol, Círculo Esportivo Italiano con Deportivo Alianza, Hamza contra Rebasa Costa y Alianza Lima contra Deportivo Géminis. Claro, son 5 partidos que pueden ser divididos en un espacio de una semana, por si acaso. Así que podría ser cualquiera de esos 5 partidos. Es un poco, digamos,
hemos tenido que adaptar todo esto al hecho de que Depor se ha tenido que, digamos, incorporar a la liga, porque ya más o menos con Tony habíamos maquinado cómo iba a ser el fixture. Sí, lo que pasa es que, bueno, Depor también ha tenido que esperar los 56 días para terminar su reactivación por protocolo, por SysCovid y por todo lo demás. Sí. Por lo que, si los cálculos no nos fallan, Depor estaría habilitado recién el segundo día de competencia de la Liga Nacional. Por lo que se va a tener que mover un partido. Y este partido que se va a mover, bueno, pues va a ser a la suerte. Algún equipo le va a tener que tocar. Aunque sería Chírcolo, porque a Chírcolo le toca jugar primero con Depor. Sí. Pero, o sea, Chírcolo va a tener que jugar un partido de otra fecha. Lo cual, hasta cierto punto, es normal. O sea, ya estamos en época de pandemia, los equipos van a tener que estar acostumbrados a que un partido se puede reprogramar de manera rara, porque COVID. Y está pasando en todas las ligas, ¿sabes? Mira, incluso en la liga italiana están jugando ya prácticamente todas las semanas entre semana, ¿no? Están jugando el miércoles o están jugando el martes, y eso era algo raro en la liga italiana. Casi siempre se jugaba todo el fin de semana o por ahí un viernes, pero ahora ya es prácticamente obligatorio que tienen que jugar en la semana. Si todo sale bien, como dice Tony, siendo un 100% positivos, no va a haber para en esta liga, pero por cómo viene pasando en el mundo y por cómo viene pasando en nuestro vecino más cercano, que es Brasil, e incluso en Argentina, yo creo que por lo menos algún par de equipos van a tener que parar. Y no es ser pesimista, es ser un poco realista nada más. Sí, lo bueno es que se han dado el tiempo como para dar, como para poder reprogramar partidos también. Porque si va a ser una liga que dura hasta mitad de mayo, va a ser una liga que dura 2 meses. O sea, de 15, 8, 9 semanas. Dentro de esas 9 semanas, lo más probable es que algún equipo posiblemente pueda tener que parar durante 10 o 14 días dependiendo de en qué momento fue su último partido. ¿Por qué 10 o 14? Porque puede haber parado un viernes, entonces sábado o domingo no cuenta. Puede ser. Claro. Y al darse ese espacio hasta quincena de mayo van a tener la posibilidad de reprogramar partidos si es necesario. Esperemos que no. Esperemos que la semiburbuja funcione. Esperemos que todo lo que hemos dicho para que el IPD nos dé la posibilidad de jugar, que sea verdad, que de verdad no nos vaya a dar ningún caso de COVID. Pero bueno, esa es la información acerca de la Liga Nacional que tenemos. Ahora, ¿los equipos cómo se vienen preparando para esto también? La que ha quedado un poco en el aire, que ya me comentaron más o menos a qué club va, pero todavía no me han dicho, se lo puedo decir. Pero es Danae Carranza, que esta semana se despidió de Regatas Lima, agradeciendo por todo lo bien que le había pasado entrenando con ellos, no sé, 6 meses que estuvo en el equipo, ¿no? Pero bueno, quedó libre. Me parece que más pudo haber sido por un tema de pases, Tony, ¿no? Me parece que con Flavia, Kiara, Thaisa, llegan a completar sus 4. A ver, Flavia, Kiara. Flavia, Kiara, Thaisa. ¿Quién más se va a Regatas? Por favor, recuérdenos, porque ustedes están recontra más enterados que nosotros de esto en este momento. Por ahí pudo haber sido, pero bueno, si se acuerdan el otro escale, me avisan. Pero mira, ya ahí nomás tiene 3, y solamente puede hacer 4, y me parece que hay alguien más, ¿eh? Alguien más nos está escapando. Sí, pero bueno, Sí, ya me han comentado a qué equipo va a ir, no sé, todavía no lo voy a decir, si me dicen que ahora por el WhatsApp esa persona que está viendo el programa me dice, dale, suéltalo Raquel, se los digo, pero si no, ya bueno, esperarán mañana que lo publiquemos en Sobranet, pero ya tiene club, así que no se preocupen, es más, si pueden ir tirando nombres, les voy diciendo los comentarios de acuerdo a mi tono de voz, ustedes mismos lo sacan, pero sí, pero bueno. En fin, Tony, se van ya ir diciendo cómo van siendo las movidas de los clubes. Me parece que ya hemos hablado bastante de eso. La mayoría ya sabe qué jugadoras están en cada club. Por acá me ponen, Alianza Lima no tiene refuerzos extranjeros y están sin Aixa. Sí, es uno de los pocos clubes a los que les falta un poco, los que les falta un poco confirmar refuerzos extranjeros. Pero no lo sé, no han dicho nada hasta el momento, ¿ah? Yo no sé si en este momento, con excepción de Gretel Moreno, que ya es un transfer, un jale que se había anunciado y que, bueno, se truncó la llegada por un tema de visas y todo lo demás, no sé si algún equipo se atreva en este momento a hacer un jale extranjero nuevo.
O en todo caso, no creo que haya un universo muy grande de jugadoras en este momento que estén libres como para venir a la Liga de la Nada. Es verdad. O sea, sí. Digamos, como que con la contratación de San Martín, que todavía está en un muy posible veremos de... No, pero no está en un posible veremos, ya la anotaron en la O2. Con Beatriz Novoa y Camila Mendoza podría ser, digamos, los últimos refuerzos que veamos en la liga. Ya los demás equipos, si no se reforzaron, como que van a tener que jugar con lo que tienen. Pero Alianza Lima tiene un buen equipo peruano. Sí, sí, es verdad. Tiene un buen equipo de nacionales. Y eso, digamos, en otra situación de la liga, te diría que no le alcanza. Pero bajo lo que estamos viviendo, ¿no? Que la liga no está en su mejor nivel, yo te digo, le puede alcanzar, como le terminó alcanzando en la temporada 2012-13, que se metió cuarto, ¿no? Perdió en el tercer partido por el tercer puesto ante Sporting Cristal, pero le terminó alcanzando, ¿no? Por acá la gente está tirando clubes, ¿ah? Por acá Pamela Barrera se va de Regatas, tenía entendido que sí, que ya no iba a estar en Regatas, que las dos estaban libres, después la gente comentando el clima en sus regiones, ¿no? Así que gracias por comentarnos, acá en Lima está haciendo un toque de frío, bueno, al menos por mi casa está haciendo frío, no sé. Acá en Lima está haciendo frío. Sí. Bueno, Tony, tú y yo vivimos a 10 cuadras, Tony, no hay mucha diferencia. Pero sí. A ver, un tema rapidito con lo de Aixa. Aixa no está en Alianza, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Aixa estuvo en la Copa Nacional que no tuvo afiliación. Alianza, si quiere afiliar a Aixa, tendría que esperar un año más porque ya hicieron sus 4 jales en esta temporada. Y ahora sí, ya confirmado, hicieron sus 4 jales. Por aquí, Steyler está hablando acerca de Ángela Leiva. Y es algo que también estaba pensando hoy día. Ángela Leiva podría regresar a la Liga Nacional si sí, terminando la Liga de Rusia, pero no hay ningún equipo que la haya notado. Dentro de las O2 preliminares no está en San Martín. Y San Martín es, digamos, el club de origen de Ángela Leiva, así que la ha tenido desde el comienzo de los tiempos, así que Ángela Leiva, en teoría, pertenecería a San Martín. ¿Ella es libre de San Martín? Más o menos. Como no ha jugado por San Martín en los últimos 2 años porque estuvo en Turquía y ahora en Rusia, entonces ella sería libre esta temporada. Pero existe un reglamento que dice que cuando una jugadora sale al extranjero, su club puede mantener la vigencia de su contrato por 2 años, lógicamente, porque todas las jugadoras firman por 2 años. Ahora, ¿San Martín va a hacer valer esto? No creo. No tienen para pagar. Mira, tengo 2 cosas que comentar. La primera es que esta regla para mí pasa por encima de los derechos de cualquier jugadora, así que las chicas de Pro Volley ya tienen algo más de qué preocuparse, porque esto les afecta directamente a todas, sobre todo que ahora muchas ya tienen el bichito de irse a jugar fuera, así que esto les afecta a chicas, échenle un ojo a esa parte del reglamento. Y lo segundo, dime. Fíjense con qué club va a ser el último club con el que salgan al extranjero, porque si no van a regresar. Exacto. A ese club. Exacto. Y lo segundo es que... Ay, ya me olvidé lo segundo. Ah, no, lo segundo era que si digamos, San Martín, antes de diciembre, antes de que acabe diciembre, le entregó tanto a Leslie Leiva como a Ángela Leiva la carta pase, o la carta libre, digamos, porque esta es carta libre, no es carta pase, Ángela podría venir y firmar por el club que ella quisiera para la siguiente temporada, pero ya no para esta, creo, ¿eh? Claro, o sea, y si fue firmada, no, pero sí, tiene que haber sido firmada en diciembre. Entonces, pero, a ver, no creo que habiendo repartido cartas pase como si fueran cartas Pokémon en McDonald's, no le hayan dado un ángel a Leiva. O sea, tiene que haberle dado una carta pase, una carta libre, perdón, son diferentes. Carta pase es cuando hay un contrato entre club y club, la diferencia. Pero ya, tiene que haberle dado una carta libre. Así que, Angelita podría regresar a cualquier club, en realidad. Cualquier club que la anote en este momento y que tenga su firma. Podría. Y termina la Liga de Rusia y llega. La Liga de Rusia está terminando en el mañana, te lo dije, Tony, a ver si me acuerdo bien, el día 3 de diciembre, día 3 de abril, en el mejor de los casos, o sea, si Ángela se mete al Final Six, es el mejor de los casos para ella, es terminar el 3 de diciembre. Y si su equipo no llega a entre los 10 primeros, estaría jugando las rondas de abajo que se extienden hasta el 4 de marzo. Así que
digamos, en cualquiera de las dos situaciones, si un club la anota, ella podría volver y jugar. O sea, si ella se queda en la ronda de abajo, o sea, si no pasa entre los 10, tendría que jugar, como para ya dejar un poquito atrás la Liga Nacional y comenzar a hablar de Ángela Leiva. Si ella se queda en la ronda de abajo, tendría que jugar hasta el 4 de marzo. Sí, del 29 de marzo al 4 de abril. El 4 de abril. Y si juega el Final Six, también tendría que quedarse hasta el 3 de abril. Exacto, hasta el 3 de abril que es del 28 al 3, si no me equivoco. Ah, mira tú. Entonces, Angelita, espera, pero podría estar regresando entonces, porque si la liga va a durar hasta mayo, entonces tranquilamente puede terminar su temporada en Rusia, que en el peor o mejor de los casos va a terminar 4 de abril y regresar. Sí, o sea, por eso digo, o sea, que hayan alargado la liga hasta mediados de mayo, o sea, deja con la posibilidad a que Ángela o cualquier otra jugadora, por ejemplo, Maylaura, puede volver y jugar si es que está anotada en Alianza. No, la liga turca ya debe estar por acabar también. O sea, no está, porque la primera división ya está por entrar a la etapa de playoff, ya se definieron los cuatro. Entonces, tipo, la segunda también ya debe estar por acabar y no sé, me parece que quizás llegue a jugar. A ver, Maylaura, el equipo de Maylaura tiene 14 partidos jugados en una liga que tiene 10 equipos, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, lo que significa que hay 10 por 2, hay 20, le faltan 6 fechas, no es tanto. Y todo marzo por delante. Podría venir y jugar en cualquier club. A ver, Tony, me han dicho que puedo soñar lo de Danae, así que voy a proceder. Con su permiso, todos, les comento que Danae Carranza ya firmó para jugar la temporada 2020-21, o sea, la que viene, gente, ¿no? Por el club latino Amisa. Así que muy atentos los fans del latino, que ya tienen una jugadora que aporta mucho. ¿Eh? Danae es una jugadora de un trabajo, para mí, silencioso, pero aporta. O sea, nunca sí. Es la máxima estrella de un partido. O sea, nunca todo el mundo dice, Danae, super Danae. Pero hace cosas. Es una jugadora obrera, como se dice. A mí me parece que Danae justamente ha sido la jugadora obrera durante mucho tiempo de muchas categorías. ¿Eh? En Géminis, por ejemplo, cuando estaba en sus primeras temporadas en Géminis, ella jugó de central y luego tuvo que pasar al líbero, cuando, bueno, la líbero de Géminis en esa época se fue. De ahí se fue a Alianza y termina siendo la jugadora más valiosa en un torneo juvenil que no se premió jugadora más valiosa. Pobrecito París. Pero sí, termina siendo la jugadora determinante dentro del equipo juvenil de Alianza. Y hasta en la selección de Perú, yo recuerdo el partido de la selección sub-20 contra Dominicana, en la que las dominicanas no podían creer cómo Danae les hacía puntos. Es más, creo que hay una bola que pasa de contacto y le hace punto a Braylen Martínez, como que ya. Sí, 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 para mí es una jugada buena, para la liga también, me gusta mucho. Pero vamos a ver cómo se desenvuelve. Qué lástima que no se haya podido quedar en regatas, pero con Latino de repente tiene una oportunidad para mostrarse un poco más, ¿no? Latino no tiene la presión de quedar de llegar a la final, que para mí sí es una presión que tiene Regatas. Claro, Regatas sí tiene la presión de estar dentro de los 4, sí o sí. Bueno, claro. Dentro de los 6 ahora. Me tengo que acostumbrar a que la Liga Peruana también vaya a tener Final 6. Porque... No, pero mira, si decimos Regatas dentro de los 6 y queda sexto, ¿qué vamos a decir? Que fue un fracaso, ¿no? Sí. Claro, en cambio decimos que Latino se mete dentro de los 6 y queda sexto, qué buena campaña Latino, ¿sí o no? Es que, ¿de dónde comienzas? O sea, si comienzas de abajo, no tienes a dónde ir más que arriba. Pero, Molly Voleibol, por ejemplo, que no tiene historia en la liga, pero sí nada, cero historia, de todas maneras, haga lo que haga, va a ser su mejor presentación. Pase lo que pase. La mejor presentación de... Sí, o sea, son equipos un poco más chicos que vienen a, digamos, a no a campeonar, no creo. ¿Eh? Aunque, bueno, todos los equipos después, cuando están en competencia, quieren pero, digamos, sobre el papel no... Digamos, no lo tenemos en el mapa como un favorito. Ahora, si fuera Final 8 y no Final 6 como en temporadas anteriores, yo creo que Voleibol Latino tendrían muchas posibilidades de meterse. Porque Depor está mal. Y San Martín también está mal. Sí. Por ahí alguien preguntó qué pasaría si pudiera regresar
Ángela, si pudiera regresar Ángela Leiva a Universidad San Martín, y pues, o sea, jugaría con Yesenia de punta, y sería como que una de las mejores combinaciones de punta que tienen, pero ¿cómo vas a pagar a Ángela Leiva? Así. Pregunta sí. Seria, ¿cómo vas a pagar si no pudiste pagar a no sé, a Lucía, a Leslie, a todos los demás? Si le debes a la gente que se ha ido, ¿no? Y tienes suerte que todavía no te estén haciendo bullying como le hacen a Depor. Que hablando de Depor, Tony, ya habría llegado a un acuerdo con Yomara, ¿eh? Y también con la armadora chilena. Así que vamos a ver qué sorpresas traen, mira. ¿Qué acuerdo tendría que haber? A ver, yo entiendo que hay un acuerdo al que hay que llegar, ¿no? Porque, sobre todo con Yomara, ¿pero qué acuerdo tendría que llegar con Paula Salinas? Bueno, de repente Paula quiere venir, o sea, quiere jugar, ¿no? Y en Chile la cosa no está como para, o sea, en Chile me parece que no va a haber liga, al menos femenina, no sé, masculina, pero femenina no creo. Y además ella misma nos contó, sin pandemia, la liga femenina en Chile dura un mes, ¿no? Claro. O sea, imagínate ahora con pandemia, ¿qué va a ser? Un torneo así, tipo, de fin de semana, ¿no? Un festival. Sí, no, de verdad no, tiene que buscar otro lugar donde jugar. De la misma manera que las peruanas están buscando dónde ir, se van a Europa, pues mejor a China, también tiene que buscar a dónde ir. Y la Liga Peruana es buena para Chile. Es verdad. Pero bueno, Tony, vamos a pasar a otros temas. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando, a todas las personas que están comentando, a todos, ¿no? A todas las personas que nos han pedido que por favor silenciemos el WhatsApp. Me disculpo, fue el mío, así que no me había dado cuenta. Es culpa de Bruno que me manda audio si tengo que subir el volumen acá a la computadora. Pero bueno. Sí, y a la que me mandó una red social que no, o sea, no. ¿Por qué no me comentaría? No me comentaría ridículo, por favor. No la conozco esa red social, así que bueno. Bueno, Tony, pasamos a hablar de peruanos en el extranjero. Hubieron bastantes temas interesantes. Primero, no sé con cuál empezamos, con lo de Romay o con lo de Ángela, como quieras. Lo que pasa es que lo de Ángela nos va a tomar tiempo. Sí, mejor hablamos del segundo puesto de Romay y salimos de eso. Sí. No por salir de eso, sino porque de verdad lo de Ángela nos va a tomar tiempo, porque realmente Ángela, a mi parecer, jugó su mejor partido de la Liga de Rusia. Y Eduardo... Sí, y Eduardo también jugó un muy buen partido, solamente que... o sea, Eduardo terminó como... A ver, voy a buscarlo para no quitarle ninguno de los títulos. No, yo sé que no fue su mejor partido. Por lo que vi, fue una fabulosa copa. Fue todo, o sea, un magno. Así, ni las de Seúl. Escúchame, dentro de lo que fue la Copa de Austria, que es un torneo que se jugó con 7 equipos, y que fue un torneo de eliminación directa en el que el equipo de Eduardo Romay llegó a tener la medalla de plata, porque lamentablemente perdió contra el Aich Dop, que es un equipo contra el que ya había perdido en la Liga de Arriba de Austria, pero igual una medalla de plata es una medalla de plata. Sí, y es la segunda medalla internacional de plata para Eduardo Romay, ¿eh? Porque también sacó la medalla de plata de la Liga de Arabia Saudita, sí, de Arabia Saudita. Pero bueno, fue el mejor anotador con 6.17 puntos por set, el mejor servicio, el mejor anotador, me parece que fue el séptimo mejor atacante, la verdad no tengo ganas de revisarlo, y el cuarto mejor bloqueador. Nos ahorró un montón de trabajo, porque eso capaz lo debimos buscar nosotros, Tony, me siento mal, por eso debimos decirlo a nosotros, ¿no? Qué mal, bueno. Bueno, sí, está en la página, felizmente está en la página principal de la Liga, bueno, no de la Liga de Austria, de la Copa de Austria, porque eso es lo que sucede cuando tienes Copa, cuando tienes ligas que están organizadas con data, ¿ves? Eso es lo importante de tener data. Pero ya, bueno, volviendo a lo que es la Liga de Austria, ya están en etapa de playoffs 8, los 4 equipos de arriba se enfrentan contra los 4 equipos de abajo, y a Lanzetten le tocó el Ried, que es el equipo al que no pudo vencer en la primera ronda, pero que pudo vencer en justamente semifinales de la Copa de Austria por 3-2. Se van a enfrentar por primera vez el 25, pasado mañana, no, tras pasado mañana, el jueves. El jueves 25 a las 2 de la tarde, horario peruano, se enfrentan contra el Ried en el primer partido, se enfrentan de visita en el mejor de 3. La siguiente semana se enfrentan en su segundo partido en Amstetten, y al día siguiente... Si hay un tercer partido, también se juegan a Amstetten. ¿Por qué? Porque son de la Liga de Arriba, ya. Súper sencillo. Eso es lo que va a pasar con Eduardo Romay, que, mira, siendo el... Obviamente no, pues siendo el primero que comenzó a jugar, es el primero que va a terminar de jugar también. Lógico.
Así es. Bueno, y es una buena noticia en el fondo porque va a poder incorporarse rápido a los entrenamientos con la selección también, supongo. Sí, y de todas maneras, ha sido una experiencia, yo de todas maneras sé que ha sido una experiencia de aprendizaje para Eduardo en esto, pero ha llegado a ser el mayor anotador de la liga. No había otra opción más que ser el mayor anotador de la liga. Era el único que atacaba durante toda la primera ronda. Y que salga como mayor anotador de la liga al final no me sorprendería para nada. Así que, qué bueno, pero de ahí a cuanto aprendí... ¿Ataca otro en su equipo o solo ataca aire? Mira, yo no lo veo. Yo dije que no lo iba a ver. Mira, los Pumas han mejorado con respecto a su actuación en la primera ronda, pero no, él es el, no sé, ¿cómo decirlo? Él es el refuerzo coreano. O sea, es el que ha llegado a ser el que responde todas las bolas. Y eso es un aprendizaje importante, pero no ha desarrollado una de las cosas que le falta, que es defensa. Y sí, mejor ir a Corea, entonces. Ah, Eduardo, piénsalo, con el material que ha sacado de la Liga de Austria, porque con la cantidad de puntos que hace por partido puede armar un video precioso. Con eso vamos a venderlo nomás. En ese sentido sí va a funcionar, porque para la siguiente temporada va a tener que buscar un club mejor que en Austria. Que está es bien, algo que no tiene que preocuparse. Es verdad. Vamos a pasar a hablar de Ángela antes de que me ponga malvada. Sí. Antes que me ponga malvada, sí. Vamos a pasar a hablar de Ángela, que es un tema más chévere, porque bueno, Ángela está jugando la Liga de Rusia, que es una liga más top, y bueno, tuvo su mejor partido en toda la Liga de Rusia, y para mí eso sí es de resaltar, ¿eh? Sí. Y ojo, fue la mejor atacante de su equipo. ¿No lo puso Ángela en algunas fotos? No. Pero fue la mejor atacante de su equipo. Bien porcentaje, ¿no? Puso Ángela, caramba. A ver, hablemos. Para comenzar, y esto es algo que no sé cómo te va a afectar cuando lo diga. Yo lo comencé a ver en el tercer set, gente, por si acaso. ¿Ya? Después lo vi de nuevo, pero lo comencé a ver en el tercer set. Cuando vi que Kazan iba 2-1, o sea, al final del set, cuando vi que Kazan iba 2-1, no lo podía creer. Era... Parte de mí no lo creía. Kazan se guardó bastantes cosas también. Samantha Fabris no arrancó. Ojo, no desmerezco lo que hizo Yenisei, porque Yenisei le jugó muy bien al Kazan. Le dio en todo, vamos a decirlo, le dio donde a Kazan más le duele. Así. Kazan se guardó algunas cosas, no arrancó Stars, no jugó Starseva, no jugó Fabris, que son, bueno, de las jugadoras más potentes en la liga rusa que tiene este equipo. Así que, bueno, por ahí también permitió un poco más al Yenisei de jugar, ¿no? Porque puso a Kadoshkina, a Fedorovseva, que son jugadoras muy buenas y muy jóvenes también. Sí, y bueno, eso permitió que Yenisei pudiera hacer su juego, porque cualquier equipo cuando le dejas hacer su juego es interesante. Pero hablando específicamente del juego de Yenisei, porque dentro de todo lo que hemos visto hasta ahora estamos acostumbrados a que el juego vaya por Frolova, que igual fue por Frolova, ¿no? Y por Sheglova. Sí, única. Frolovers, totalmente. Pero me gustó ver a Ángela por fin atacar en el perfil de ataque que sabe. Porque si bien Ángel es una buena apuesta, a mi parecer, su perfil de ataque por 4 es infinitamente mejor que su perfil de ataque por 2, y se notó en este partido. Sí, el gran problema era que, o sea, digamos, el gran debate era, ¿por qué no ponen a Ángela por punta? ¿Por qué no recibe? Bueno, en este episodio, ¿no? En este partido, tampoco es que recibió tantas bolas, Ángela. A ver, el equipo tuvo... Según las estadísticas, 87 recepciones, de las cuales Ángela solo recibió 12. Entonces, obviamente, la carga se pone más un poco en lo que haga Frolova. Frolova podrán amarla, podrán odiarla, pero Frolova es el backup de Ángela. O sea, si no está Frolova para recibir, no hay ataque, gente. ¿Eh? ¿Quién odia a Frolova, por favor, en este momento para bloquearlo? No, somos democráticos. A veces con Frolova, y a mí Frolova me parece una jugadora estupenda, y si yo fuera Ángela estaría agradecida de tener una jugadora como Frolova en mi equipo. Si yo fuera Ángela, yo de alguna manera le pediría que me enseñe a recibir. ¿Por qué? Por, antes de que la gente comience a hablar mal. Porque el debate que tuvimos la vez pasada de si Ángela Leiva podría aprender a ser opuesta o debería terminar de hacer punta,
Yo creo que su ataque por 4 es lo que la hizo famosa y es lo que la podría hacer famosa si es que termina de terminar su aprendizaje. Disculpen el enredo. Es que termina de terminar, porque lo repetí, su aprendizaje como... Porque sí, Ángela recibe mal, pero no recibe tan mal como para no poder mejorarlo lo suficiente para hacer una punta decente. No le estamos pidiendo que sea Mónica de Genaro, una punta. No le estamos pidiendo que sea, no sé, Jordan Larson, que sea Piccinini, no. Pero, termina tu aprendizaje de recepción y serías una punta cotizada en todo el mundo, que ya lo eres, pero más. Más. Sí, es. Sí, Tony, es muy cierto. Mira, yo te lo dije un poco antes de empezar el programa, o sea, nosotros no queremos que sea Jordan Larson, no queremos que sea... no sé, del core, no queremos que sea Piccinini, como bien dijiste, ¿no? Con que ella sea una jugadora tipo Vasileva, por ahí que no recibe tanto, pero recibe, ¿no? O sea, recibe un poco y permite jugar. Mira, la misma Samantha Bricio, no es que sea la superdotada en recepción, ¿eh? Ella llama la atención porque es una jugadora muy eficiente en el ataque. Y atrás tampoco, no es un desastre, o sea, es una jugadora que pone el balón y punto. Entonces, para mí, ya a esas alturas, Ángela puede aspirar a hacer algo así, está dentro de sus posibilidades. Sí, o sea, el tema es que tiene que terminar ese proceso de aprendizaje que lamentablemente nunca lo pudo terminar acá en Perú. Es algo que fue un, no una falla, quizá un descuido un poco por la forma en la que juega Perú y por la forma en la que jugaron los equipos, el equipo en el que estaba Ángela Leyva. Pero ahora que tiene la experiencia internacional, y concuerdo con la gente que decía, en Turquía estaba mejorando. En Turquía estaba mejorando su nivel de recepción bastante. Subió de 17 a 33%, que no es todavía un promedio aceptable, pero subió. Y todo progreso es apreciado porque significa que en el futuro vas a poder hacerlo mejor. Así que lo que necesita Ángela Leyva en este momento es terminar su proceso de aprendizaje de recepción para poder ser la punta cotizada que Perú tranquilamente siempre ha exportado al mundo, ¿eh? Es verdad, porque nosotros nos hemos caracterizado por tener buenas puntas, siempre. Puntas que recibían mucho, que eran muy eficientes en atacar también, que sabían jugar muy bien contra las manos. Milagros Moy es un gran ejemplo de ello, ¿no? O sea, tú miras a Milagros Moy y... tiene 40 o un poco más, y era una jugadora que la técnica no la había perdido, ¿eh? La técnica de recepción, de, a ver, ¿cuántas jugadoras con 40 años pueden mantenerse jugando en una primera liga? Y en un buen rendimiento, porque tampoco es que Milagros daba pena, o sea, lejos de eso, ¿eh? Era una jugadora que mantenía, que seguía siendo peligrosa, que seguía volviendo loco a los bloqueos, ¿no? Ya no como en sus mejores tiempos, por supuesto, pero... era una jugadora que de verdad sí daba problemas, ¿eh? ¿Y cuántas pueden decir que a sus 40 años siguen manteniendo esa forma, no? Sí, mira, por acá Gianfranco menciona que la Cotito también. Y mira, Cotito, el otro día estaba viendo puntos de cuando jugaba en Francia hace 2 años con Herbot. Y sí, era... siempre ha tenido una buena recepción. Sí, era una jugadora peruana en el extranjero que tenía presencia, pues. Pero muy aparte de Cotito, también, mira, Yesenia es una... vamos más atrás, Sonia Yaucán es una superpunta que teníamos, Jenny Fajardo, si queremos ir al Seúl ya, para irnos bien atrás. Pero siempre hemos tenido buenas puntas, entonces, y es básicamente porque recepción. Entonces, ahora, ¿verdad? Nuestras puntas tienen que trabajar recepción, porque no puede ser que la última generación que reciba sea la de Coto. No puede ser. Sí, sí. Sí, es cierto, es la última generación que recibe Tony, me parece que lo comentamos también hace tiempo, ¿no? Y ahora lo volvemos a traer porque es realmente un poco frustrante, un poco caótica la situación que tenemos en este momento. Pero bueno, en sí, en líneas generales, Ángela hizo un buen partido, arrancó no tan bien, eso hay que decirlo, el equipo en general no me convencía, pero luego, digamos, la cambió un poco, la escondió de la recepción. Mencionan por ahí el cambio de armadora también, que era algo que yo quería dejar pasar, porque no me parece que el cambio de Firistinskaya haya sido tan digamos, no sé, que haya cambiado tanto la historia del partido, o sea, porque al final el partido lo perdieron, entonces tampoco es que fue el cambio ganador, ¿no? O sea, no me parece. Por ahí
digamos, la armadora que es ucraniana, ¿no? Yo tenía un problema con el apellido de ella, Piritiatka, ahí está, Piritiatka, era un poco, lo siento, Tony. Piritiatka, era, digamos, repartió un poco más el balón, pero no me parece que haya sido como lo que cambió la historia del encuentro, ¿eh? Sí, no, o sea, lo que pasa es que a este nivel también hay que pensar de que las armadoras juegan bajo el libreto correcto. Sí, o sea, individualidades que puede tener una, individualidades que puede tener otra, pero las armadoras juegan el libreto, el mismo libreto que está planeado. Él puede cambiar un poco la técnica, puede cambiar la decisión, puede, no sé, que una, no sé, que la bola se la armen a Frolova 10% mejor, puede ser. Pero no cambia el sentido del juego tampoco. Y si lo cambia, sí, entonces ya, pues, hay un tema de armadoras ahí que hay que pensar, ¿no? Pero no lo cambió. Más bien, a mí me gustó ver que el Yenisei hasta cierto punto puso en aprietos al Kazan. Porque, al Akbars, porque... Digamos Akbars. Sí, en algún momento hasta yo, hasta el punto 16, creo que estaba diciendo, oh, por Dios, en el quinto set, se va en el quinto set, Raquel va a estar histérica. Raquel va a estar histérica, no le voy a hablar una semana. Viene con problemas, Dinamo Akbars, esa es la verdad. Bueno, no lo quiero comentar acá porque no quiero hacer de este programa Privet, ¿no? Pero viene con problemas, sus últimos partidos ha estado, por ejemplo, el Minchanka también le sacó un set, ¿no? Entonces, o sea, Minchanka, o sea, el equipo de Min, que casi no ha jugado, o sea, te saca un set. O sea, era, digamos, el bielorruso, ¿no? O sea, el discriminado, no, mentira. O sea, te saca un set, o sea, le ha venido pasando no tan bien el Dinamo de Kazán en líneas generales en los últimos encuentros. Por ahí esta semana ha despuntado un poco más el Moscú, está jugando un poco mejor. Pero bueno, para no convertir este programa en Privet, ¿no? Y saludos a Bruno. Sí, en realidad lo que hizo el Yenisei contra el Kazán fue bastante respetable, eso hay que decirlo. Y buen partido de Angelita, por supuesto. Sí, ahora, uno de los problemas con Angelita es que su equipo es el equipo que tiene todos sus partidos. Y los demás no. Los demás tienen uno, dos, tres partidos. Es verdad, yo publiqué ahora en la mañana que puse con un asterisco los partidos que faltaban. Yo pensé que se iba a entender, porque por alguna razón pienso que todo el mundo está en mi cabeza con la Liga Rusa. Y que si yo pongo fecha 24... pienso que todos saben que son 26 fechas y que faltan dos partidos y que los asteriscos son los partidos menos 24, ¿entiendes? Pero no, no resultó como pensé. No resultó como pensé que podía. Pero yo cuando lo leí lo entendí. No, pero había gente que me escribía, ¿pero no le faltaban dos partidos al Yenisei? No, sí, le faltan dos partidos. Y me dijo, pero acá yo entiendo otra cosa. Ay, Dios, ya, bueno. Pero sí, no, fue mi culpa. Yo pienso que todo el mundo me entiende, pero no. Pero sí, Tony, en línea general es muy importante lo que dices, 24 partidos ya tiene el Yenisei, es el único, no, solo él y Tulitsa, si no me equivoco, tienen todos sus partidos completos casi. El Odinsov tiene 24 partidos. El Zariche, sí. El Zariche ya tiene todos sus partidos completos y junto con Yenisei, a falta de dos. ¿Cuáles son esos dos partidos? Lokomotiv, el equipo donde juega Laura Isquema, donde juega Luisa Lima, donde juega Voronkova, un equipo muy difícil, pero se puede hacer algo, y el otro sí es el partido que para mí Yenisei tiene que ir a buscar la victoria, que es contra el Uralochka. A ver, el Lokomotiv de Kaliningrad está en tercer puesto de la liga. Sí. Y el Uralochka está en sexto puesto en este momento. Uh-huh. Sí, pero el Uralochka ha perdido prácticamente al eje de su equipo, que era Xenia Paruen, ¿no? Entonces, ahorita tiene un equipo, digamos, claro, que pelea, pero no es que sea un equipo invencible, ¿no? Sí. Bueno, Angelita tiene que ganar esos partidos, porque primer criterio de la Liga Rusa, victorias. En este momento, Ángela Leiva sí tiene... Bueno, Ángela Leiva no, el Yenisei, perdón. El Yenisei tiene... Sí, sí. El Yenisei tiene 8 victorias. El puesto que está encima de ella tiene 9 victorias y el Lipetsk, que está séptimo, ya tiene 11. Así que Ángela, pase lo que pase, del puesto 8 no va a subir. Pero sí podría bajar, porque el Tulitsa
y el Sparta tienen 7 partidos ganados. Y el Minchanka también. Y con 2 partidos menos. O sea, va a tener que salir a buscar la victoria, porque si no, están en peligro. Sí, voy a revisar qué partidos le falta a esos equipos, porque también si uno piensa, por ahí le decimos, le faltan 2 partidos, pero por ahí le falta jugar contra, bueno, contra el Dinamo de Kazán, contra el Lokomotiv. El partido que me sacó, digamos, un poco de todo lo que, digamos, de todo lo que pasa es que si te das cuenta, en la Liga Rusa no hay tantas sorpresas, ¿no? Y los equipos fuertes casi siempre son los que ganan. A veces pierden uno que otro set, pero mayormente no sean sorpresas. Pero el día, por ejemplo, el día sábado, si no me equivoco, fue domingo, no recuerdo, Sparta le ganó 3-1 a Dinamo de Krasnodar. Entonces, ese es un resultado que lo sube a Sparta. Nadie espera que le gane el Dinamo de Krasnodar, que está cuarto, ¿no? Por ahí también la victoria de, la caída, perdón, de Tulitza ante Lipetsk. O sea, también es un poco, que a veces uno no se lo espera, ¿no? Pero bueno, son cosas que se dan. Sí, mira, el Tulitza le falta, bueno, sus dos siguientes partidos son el Minsk, que es un partido que tranquilamente podría ganar, y el Sparta, que es un partido que a pesar de que el Sparta le ganó al Krasnodar, también le podría tranquilamente ganar. Y si gana los dos partidos, entonces el equipo de Ángela queda abajo. Así que sí, ya no solamente depende del Yenisei, sino también depende de lo que los equipos que tienen 2 partidos menos porque se jugó COVID y todo lo demás, háganme. Es verdad. Ahora dependemos mucho de que no caigan mucho los de arriba, que no caigan, que los de abajo tampoco estén sumando tantas victorias. O sea, esperemos que la tabla no se mueva mucho. Esto es lo único que podemos decir. Y que Yenisei, si por ahí le puede sacar la victoria al Uralochka, va a estar más tranquilo. Sí, por ahí Leandro está preguntando, ¿en qué puesto está el equipo de Ángela? Y Diego PM ya contestó, muchísimas gracias. Está noveno. Está en noveno, sí, con 8 victorias. Tulitza está 10º con 7 victorias. Sparta, 11º con 7 victorias. Minsk, 12 con 6 victorias. Y los otros dos tienen 5 y 4 victorias. Los de abajo ya está bien difícil que lo alcancen. Pero el Tulitza y el Sparta sí podrían alcanzarlo. Ah, hasta el Minsk, porque tiene 5 partidos menos. Sí, el Minsk tiene 5 partidos menos. Y digamos, es un equipo que no esperas que se te meta, pero ya sabes, Tony. Todo puede pasar. Bueno, nunca sabes. Bueno, si tú veías la tabla cuando llegó Ángela Leiva, tú no decías que el Yenisei iba a estar en ese momento a mitad de tabla. Sí, sí, es verdad. O sea, si bien, lo que pasa es que yo no entendía por qué el Yenisei no ganaba, porque no tenía equipo para perder tanto. O sea, ustedes lo han visto, o sea, no es un equipo malo. O sea, incluso sacando a Ángela, no es un equipo malo. Es un equipo que hace pelea. Pero perdía todo, era desesperante. Era como que ya basta, no, ¿qué te pasa? Reacciona. Pero bueno, así es el vóley. Pero bueno. Para más de la Liga Rusa, mañana Privet con Bruno, vamos a dar otro análisis un poco más rebuscado, comparando con otros equipos, hablando un poco más de Angelita, cómo lo vio Bruno también, que es bien minucioso para analizar partidos, así que y siempre tiene los Bruno datos, así que no se lo pierdan mañana. Los Bruno datos. Mañana a las 6 de la tarde también, a vivo. Verdad, Privet en vivo es lo máximo. De verdad que sí. Los Bruno datos. Pero bueno, Tony, avanzamos con el programa porque hoy inició también, bueno, inició entre comillas, la Liga de Estados Unidos, ¿no? Sí, acaba de terminar el segundo partido entre el equipo azul y el equipo morado. Y bueno, vamos a tener que saber cuáles son las estadísticas para poder saber quiénes son las 4 capitanas. Para las personas que vieron los partidos, en este momento, por favor, coméntenos qué es lo que pensaron para no estar haciendo simplemente nosotros los que hablamos. Muchísimas gracias a Michelle Pérez que nos acaba de mandar 50 estrellas. Muchísimas gracias, nos ha ayudado un montón. Gracias, un genio. Y gracias a las casi 200 personas que nos están acompañando en este momento. De verdad, muchísimas gracias porque hacemos el programa con ustedes. Sí, es verdad. Muchas gracias. Noten si creen que Tony y yo somos como las comentaristas de los partidos de la A. Que no paramos de hablar. A ver, hablemos de la Liga Athletes United. Antes de hablar del tema del juego y todo lo demás en sí, me parece que es una liga súper divertida, ni siquiera por lo que está pasando en la cancha. Lo que está pasando en la cancha
O sea, se hace divertido el sistema de puntuación, se hace divertido el sistema de juego, se hace divertido pensar en cómo trabaja el cerebro de las jugadoras mientras están intentando anotar puntos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y se hace divertido las comentaristas, porque me parece que fueron espectaculares a la hora de hacer los comentarios. No, yo quería estar ahí sentada con ellas, conversando el partido, porque me parece que están increíblemente locas en el buen sentido, ¿no? Entonces era como, digamos, uno se quiere sentar a hablar de vóley con ellas, ¿no? Es como, te provoca hacerlo. O sea, no lo sé. Y es más que estaban obsesionadas con Holly Tolliver. ¿Qué pasa con Holly Tolliver? Escúchame, en el segundo partido estaban obsesionadas con Taylor Sambut y todo el día, Perú, 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 Perú and Italy, Perú and Italy. O sea, escúchame, la marketing de la federación en este momento, tu nombre está sonando en la Liga de Athletes United bastante, aprovechalo, úsalo, busca alguna forma de utilizarlo, porque tienes cuatro jugadoras que han pasado por tu liga y en este momento están jugando con Jordan Larson, Bethany de la Cruz, Carsta Lowe y Sheila Castro y Bethany de la Cruz y Jordan Larson. No, no, no. No era Bethany de la Cruz, era Betty de la Cruz. Betty de la Cruz. Betty de la Cruz. Hola, The Big Bet, pero sí. Muy divertido. No, eso que dices es muy cierto, Tony. O sea, el partido en sí está un poco lento, ¿ah? ¿Eh? No voy a decir que fue un partidazo, que sí, que wow. No, 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 lejos de eso, ¿ah? ¿Eh? Lejos de eso. Pero ¿sabes qué pasa? A ver, todo lo que envuelve a la liga, todo lo que rodea, todo el ambiente de ese torneo es muy interesante porque, a ver, primero, la música muy buena, eso sí, indudablemente, las comentaristas muy decentes, o sea, me gustó mucho lo que decían, bueno, o sea, era muy gracioso porque a veces me pasaban palabras y yo le decía, Tony, ¿qué dijo de tal cosa que no le terminé de escuchar? Y Tony me completaba, ¿no? Me decía, así me distraigo. Pero bueno, eso. Después, ¿sabes qué te atrapa también? Que estás pendiente de lo que hace cada jugadora porque sabes que suma puntos, que le resta puntos. Entonces, un poco que lo empiezas a maquinar en tu cabeza. Claro, o sea, dentro de lo que es el nivel de la liga, es... O sea, las jugadoras tienen nivel, eso sí. Uh-huh. Pero también por el mismo hecho de que cambian de equipo todas las semanas, que no tienen un entrenador que les diga exactamente qué hacer, porque los entrenadores no son entrenadores, son facilitadores de conexión con las capitanas. Solamente son personas que ven de fuera el partido y que le dicen a las capitanas qué es lo que está pasando para que ellas puedan tomar decisiones. Entonces, como no hay una estructura de juego real, estás basándote en la estructura de juego general que tiene Estados Unidos. Y yo siento que ese es el partido que vimos, o los dos partidos que vimos. Vimos dos partidos de voleibol teórico, o sea, voleibol de libro. La recepción es aquí, el armado es aquí, el ataque es aquí. Y luego Bethania colocaba una pelota, o Betty colocaba una pelota y le decían como que, wow, alucinante, impresionante, se salió del libreto. Pero es que así es Estados Unidos. Entonces... la liga yo siento de que a medida de que se vaya poniendo más interesante y a medida que las jugadoras se vayan acercando a los signos de dólar, se va a poner mucho más competitiva. Y yo creo que una buena explicación de esto es lo que hizo Holly Tolliver hoy día, porque Holly jugó el mejor partido que yo le he visto en su vida. Sí, Tony, es verdad. No, nunca, o sea, nunca la había visto jugar así. O sea, era, se tiraba al piso, ¿lo entiendes? Era, ¿cómo le dicen a la que se avienta? Pancake. Sí. Muy buena, muy divertido. Sí, ahora, el tema de los comentaristas, por ejemplo, a mí me gustó porque están un poco más acostumbradas al formato de comentario que está en la NCAA y que se usa, por ejemplo, en tenis. Cuando está el partido en vivo, no necesito que me narres lo que está pasando, mis ojos lo están viendo. Yo estoy viendo, yo puedo apreciarlo, yo sé lo que estoy viendo, pero... Al final del rally necesito un comentario extra, algo que me diga qué es lo que pasó. Como por ejemplo, yo sé que nosotros sabemos muchísimo tiempo que Sarri ha jugado como central y ahora está jugando de opuesta, pero para ellos no. Entonces que los comentaristas están hablando acerca de por qué su ataque parece más una coja que un ataque de opuesta me parece mucho más acertado que estar diciendo específicamente qué jugador tocó el balón. No necesito saberlo, lo estoy viendo. Sí, o sea... Estoy mirando, estoy viendo, confío en lo que veo. Es más, yo siento que veo mejor que tú la jugada. O sea, tú, no tú, Tony, ¿no? Sino tú, la persona que me...
Entonces necesito que la persona que comenta me dé otro aporte, otro tipo de visión de partido, ¿no? Entonces, estas dos chicas lo hacen espectacular y me parece genial. Y cada vez que las escucho, agradezco todo lo que invertí en haber estudiado inglés porque algo aprendo con ella. Así que estuvo súper bien en ese sentido, los comentarios muy buenos. Y como bien lo dice Tony, ¿no? O sea, era un juego técnicamente muy limpio, muy pulcro, ¿no? Se veía dentro de todo, era lento y todo lo que usted quiera, pero se veía buen voleibol. No se veía errores garrafales, horribles, no se vio tanto eso. O sea, tenemos el conflicto de que por ahí muchos pensaban que iba a ser súper fuerte como la liga italiana o la liga turca o qué sé yo, pero la realidad es que estas chicas llevan jugando juntas ni 4 semanas, ¿no? Y eso es decir mucho. Y posiblemente ni siquiera vuelvan a jugar juntas todas, ¿no? O sea, hay que darle un poco de tiempo a esta liga. Claro, o sea, dentro de lo que es nivel, sí, no tiene el nivel que estábamos, digamos, como que alucinando hasta cierto punto, creo que podríamos decir. Porque, sí, pues Jordan Larson contra Sheila Castro, Betania contra Auri, suena. Claro. Pero esta liga es atractiva por otras razones. Tenemos que verla, yo siento, de otra manera, para poder apreciar realmente de qué es lo que se trata, porque esta liga se trata de las estrellas que están en la cancha. No, yo sé que el voleibol es un deporte de equipo, pero esta vez es un poco más acerca de las estrellas que están en la cancha, porque todo suma y todo resta. Entonces, por ejemplo, hoy día, como para comentar de cosas atrás, sí, Pablo Jesús, todos juegan con mascarilla, me parece tan raro, porque no sé. ¿Sabes que es una regulación de Dallas? Me lo dijo... escribió Gianfranco y le mando un saludo, que él dice que preguntó en un live por qué juegan con mascarilla. Y dice que es una regulación del Estado que todos tienen que tener mascarilla. Por eso ves a todo el mundo con mascarilla, literal. Sí. Diego dice que Betania se llevó de encuentro a Auri. Bueno, Betania estuvo los 3 sets y Auri estuvo 1, ¿eh? Así que de todas maneras. Sí. Ahora, también es un partido para decidir capitanas, ¿ah? ¿Eh? Así que tampoco pensemos de que este es el partido más fuerte que vamos a ver, porque uno... las capitanas estaban controladas por la cantidad de puntos que se anotaban. Así que, hasta cierto punto, las armadoras hoy día deciden quiénes son las capitanas mañana, porque mañana es el sorteo. Deciden quiénes son las capitanas mañana porque deciden a quién armarle. Y hasta cierto punto, los rallies que se jugaban muchísimo más largos que los otros rallies le daban más puntos a las jugadoras. Entonces, como que tampoco había un incentivo muy grande de vamos a matar a la otra. No, no, no. La idea es jugar más, corazón. La idea es vamos a jugar un partido uno contra uno, jugamos un montón de rallies, nos divertimos, sumamos puntos, acumulamos dólares. O sea, de eso se trata. Yo tengo una duda, Tony, porque mira, en los puntajes de las jugadoras, digamos, a ver, las atacantes tienen, por cada ataque exitoso, tienen 8 puntos. Y las levantadoras, por cada levantamiento, por cada armada, digamos, tienen 1 punto. Pero es cada vez que arman y la atacante hace punto, o será cada vez que arman y se considera como un positivo el armado, un doble positivo. ¿Cómo será? A ver, vamos a leerlo. En el CSGO, no, es cada vez que arman. O sea, cada vez, pero caramba, ¿cuántas veces toca una armadora? No, perdón. Una asistencia perfecta o punto para la armadora se considera cada vez que el armado terminó en punto. O sea, a las armadoras les conviene que sus atacantes hagan puntos porque esa es la manera que ellas hacen puntos. Uy, mira, acá feliz. Ella estaría campeona, ¿cómo se campeona? Sí, o sea, las armadoras van a depender mucho de lo que hagan las atacantes. Y si tienen una atacante favorita, les aseguro que va a ir por ahí, porque puntos y puntos es plata en este torneo. ¿Error de armado qué se considera? ¿Un doble, una llevada? Porque le error de armado es cualquier jugada que haya terminado como último toque en la armadora. Así básicamente. O sea, si una armadora y una central no conectan porque le armó una pelota fuera de su alcance y la central nunca pudo pegar, se considera error de la armadora. Lo cual, por convención.
por convención. Sí, o sea, a veces es culpa de la central, pero para que no haya esa duda entre los estadísticos, punto de la armadora. No nos metemos con esto, la armadora que había el punto. Pero mira, en ese sentido, son siempre las por ahí las armadoras pueden sumar muchos más puntos. A ver, mira, incluso por juego ganado te dan 40 puntos y por set ganado te dan 30 puntos. O sea, ganas 40 puntos en los partidos, ganaste 2-0, y asumo que tienes, no sé, 100 puntos, ¿no? Ya de arranque, o sea, el equipo que ganó. Sí, ahora, lo interesante de esto es que para controlar la cantidad de tiempo que se juega y para controlar que la cantidad de puntos sea equitativa, se juega 3 sets siempre. Ese es uno de los problemas, por ejemplo, cuando estás calculando mayores anotadores. Ejemplo, Eduardo. Eduardo Romay es el mayor anotador de la Liga de Austria, pero también es el equipo que juega más. Es el equipo que juega más sets. Entonces es lógico que el mayor anotador salga de ahí. Acá no, porque todos los equipos van a jugar la misma cantidad de sets siempre. Entonces, se juegan 3 sets, así una persona haya ganado los 2 primeros, se juega un tercero, puedes ganar 3-0, puedes ganar 2-1, puedes incluso ganar 1-2. Y esto es algo que es interesante. No importan los sets, los puntos valen. O sea, si yo pierdo el primer set 23-25, luego gano el segundo set 25-12 y pierdo el tercer set 23-25, igual yo hice más puntos, entonces yo gané el partido. O sea, acá sí importan los puntos ganados, no es tanto el set. El set es simplemente para terminar el set y que el otro equipo no pueda puntuar más. Es verdad, Tony. Pero bueno, eso es básicamente cómo se los estamos explicando. Yo sé que el sistema, como es algo tan nuevo, es un poco difícil de entender. Incluso de repente para nosotros fue un poco difícil al principio. Pero luego vas, digamos, agarrándole el ritmo. Ahorita la gente está un poco reacia a esta liga porque, bueno, es algo nuevo y siempre estamos un poco reacios a apreciar lo nuevo y lo que es diferente. Así que esta liga, de verdad, prestenle atención porque si bien es cierto, estos dos partidos no han sido como que de repente lo que muchos esperaban, pero para mí han estado dentro de lo normal. Yo no esperaba partidazos hoy día. Yo solamente quería ver cómo los americanos organizaban esto, porque hay que decirlo, o sea, son unos capos para hacer estas cosas. Y el marketing que le han vendido a esta liga, o sea, esta liga se ha vendido sola. Estuve a punto de comprar mi pase de fan, creo, ¿no? O sea, en algún momento lo pensé. Sí, a ver, ya, yo seriamente, lo del pase de fan me gusta porque es una forma de comenzar a involucrar a la gente con las Leeds United. Pero necesito algo más para mí. Necesito algo más que simplemente decidir quién es el MVP. Regálenme cosas, por favor. Sí tienes acceso a descuentos en la tienda de Athletes United, pero el próximo año ya es un poquito más famoso. un poco más famoso. Pero bueno, hoy se van a definir las capitanas. Supongo que en un momento lo deben estar anunciando. Y ellas van a escoger... Bueno, van a ser la selección a la que todo el mundo tenía miedo cuando estaba en el colegio, ¿no? Porque nadie quiere ser último, nadie quiere ser el último en ser escogido. Pero bueno, en este caso lo van a hacer, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que me da curiosidad? Todas estas jugadoras de voleibol deben siempre haber sido las primeras en ser escogidas a la hora de hacer esto, a la hora del terror de educación física. Ahora una de ellas va a saber lo que se siente. Bueno, 4. Bienvenidos al club de los que nos escogían últimos. No, mentira, no. Las jugadoras que tienen un currículum muy grande tienen más que perder. O sea, imagínate que un día Jordan Larson escojan a Holly Tolliver por encima de Jordan Larson. Uy. Me muero, Tony, blasfemia, no lo repitas. No lo repitas. No, a lo que era. Difamación. No sé. Es más, no, razón. Imagínate, elijan a, no sé, a Taylor Sandbot por encima de Hibben Meyer, ¿no? Eso me parece un nombre. O sea, como jugó Holly hoy, solamente por la forma en la que jugó Holly hoy, yo te diría, bueno, ya, cógela. Pero también hay que pensar de que es el primer partido. Wendy Robiños, que pregunta dónde se puede ver los partidos. Los puedes ver en todos lados. Se puede ver en Facebook, se puede ver en Twitch, se puede ver en transmisión de Fox Sports, de CBS Sports, de todos lados. Pero hoy día, por ejemplo, yo lo vi en Facebook. Para las personas que tienen... Yo lo vi en Twitch. Perfecto, se puede ver en todos lados, tranquilidad. Mañana se va a hacer el sorteo. Para las personas que quieren el recordatorio, pueden entrar a la página de Athletes United y suscribirse ahí.
para las personas que se van a acordar, pues es mañana. Es mañana, así es. Así que estén muy atentos porque de verdad esta liga se va a poner buena. Creo que nos deja mucho que enseñar, porque si bien es cierto, es lo mismo que acá, los partidos no son tan guau, pero uno está pendiente, ¿ah? Uno está pendiente. O sea, los partidos no son los partidos, pero ¿cómo está pendiente la gente, ah? ¿Cómo está pendiente? Oye, sí, ¿verdad? Sí, es que sí, o sea, como que no son los partidos, pero sí. ¿Verdad? Sí, ahora, los partidos siempre van a ser viernes, no, sábado, domingo y lunes. Así que el viernes lo ven, el sábado ven y el lunes, el sábado ven, el domingo ven y el lunes lamentablemente no, porque están viendo sobre el lunes. Pero es un sacrificio que vamos a hacer todos. Tenemos que explicar. Pero bueno, Tony, vamos a pasar a hablar de la CEP Champions League, porque mañana tenemos partido, es más, mañana tenemos dos partidos, CEP Cup y partido Champions League, porque se viene el duelo entre Tatiana Kocheleva y Yamila Nisetich por la CEP Cup, ¿no? El Besiers con el Galatasaray, que lo van a Kocheleva, obviamente, ¿no? Van a Kocheleva, porque es Kocheleva, ¿no? Pero bueno, los partidos de la Champions League, se viene un duelo... digamos que va a romper muchos corazones, ¿ah? Fenerbahce contra el Novara se va a jugar mañana a las... Bueno, tengo acá la hora de Turquía, pero la gente me hace bullying cada vez que digo la hora de otro país. Pero no tengo la hora local. A ver, ¿cuál es la hora local? De la hora local, Tony, o alguien que la ponga por ahí. Pero bueno, mañana van a jugar estos dos titanes del voleibol y que están luchando por meterse a la parte de semifinales de la Champions League. Y es el único partido de la ronda, porque recién el día 24, o sea, el miércoles, van a jugar el Sabino Elbene Scandicce con el Conegliano, que yo sigo apostando por el Sabino Elbene. Ese mismo día siguiente, el día 25, van a jugar el Chemic Police contra el Bakifang, ¿no? Que bueno, que por ahí no creo que sean muchas sorpresas. Y finalmente, otro duelo de infarto también el día 25 es el del Busto Arsizio con el Exasiva Chivita. Sí, va a ser una temporada de... Es que está... A ver, regresa a la Champions como la conocemos. Porque, digamos, se había tenido que acomodar las cosas de pandemia y todo lo demás. Y la verdad es que sí, me duele un poco el Fenerbahce contra Novara. Un poquito. Es verdad. El Fenerbahce llegó, Tony, a los cuartos de final como uno de los tres mejores subcampeones de grupo. Recordemos que no pudo, digamos... estar entre el líder del grupo porque le ganó el Conegliano, ¿no? En el grupo B, y eso le complicó un poco su cruce, y ahora tiene un duelo, la verdad es que no tan bueno con el Novara, que a diferencia de ellos, sí viene de ser líder del grupo, que le ganó al Kazán, le ganó al Chemic, y también le ganó al equipo alemán, que ya me olvidé su nombre, porque nunca lo recuerdo, solo recordaba cuando hablaba con Kazán. Ah, no, perdón, era ya me olvidé. Pero tenía un nombre difícil, pero no era el alemán, ya me acordé. El alemán estaba en el grupo del Dinamo Moscú. Pero bueno, esa es la programación para mañana de la Champions League, así que muy atentos. Sí, espera, estoy buscando el nombre del alemán porque ya me salí ya me dio curiosidad. La Champions. La Champions. No, bueno, esos son los partidos. Ojo, el Exasiva Chivitra tuvo problemas porque aparecieron dos jugadoras positivas para COVID, entonces todo el mundo dijo que no iban a llegar a este partido contra el Yamamay, y no hay posibilidad de reprogramación supuestamente, pero no, ya las demás pasaron las pruebas y ninguna más está infectada, así que van a ir a jugar con lo que tienen, y un refuerzo más que han jalado de la Liga Turca, que es una jugadora nacional. Así que se va a presentar el Exasiva Chivitra contra todo y contra el COVID y contra todos. Así que no hay problema por ello. Acá tengo, Madison Rigdon va a reforzar al Exasiva Chivitra para los partidos de Champions League, el que tiene el cruce con el Busto Arsizio. Qué bueno que no se paran las cosas por COVID, mira cómo se puede hacer todo. Ajá, así es. ¿Sí? No, esa jugadora del Sariller, acá lo tengo, del Sariller y bueno, solo para este campeonato. Bueno, en realidad yo supongo que para lo que resta ya de la liga turca también va a reforzar el Exasiva Chivitra. Sí. Un saludo a Penélope Glamour, ¿sí? Que nos manda saludos de Milán. Bien hincha para estar despierta. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por estar. Es tarde. Sí. Pero bueno.
Sí, a Marcelo Carrasco, ¿cuál es nuestro canal de Twitch? No tenemos. Estamos hablando del canal de Twitch de no Athletes United, que es así, Athletes United. Pero sí, vamos a tener canal de Twitch, porque ahora todo está en Twitch, aparentemente. Sí, todos son Twitch. No, si ya la Liga de Estados Unidos está en Twitch, nosotros tenemos que mudar también la plataforma, Tony. Así que chau, Faye. Nos vamos. Sí, en realidad sí. Nos vamos a Twitch, porque ahí es donde ocurren todo. Ahí es donde ocurren las cosas. Sí, es verdad. Bueno, Tony, no sé si queda algo más en el tintero, algo más que quieras comentar. Sí, una cosa de selecciones internacionales. Primero, Ah, bueno, sí, la. lo de Tokio, perdón, lo de Japón. Sí, lo de Japón. Japón, bueno, una. Terminó la V-League de Japón, la Liga Profesional de Japón, ganó el JT Marvelous. Le ganó por 3 a 1 al Toray Arrows. Y en tercer lugar quedó el Red Rockets, el Net Red Rockets que le ganó al Denso Airibis, que es uno de los equipos favoritos. Me da pena que se haya quedado sin. Me da pena que se haya quedado sin medalla en carrera. Fue infarto, Tony, porque el Toray venía de 22 victorias en los 22 juegos que se habían hecho en la liga. No había perdido un solo partido en toda la liga, ¿no? Y ya había ganado en la Copa Japón justamente al Marvelous. Así que realmente fue un resultado fuera de serie, no se lo esperaba nadie. Sí, y bueno, para mencionar una de las jugadoras que están ahí, está Annie Drews, por ejemplo, en el equipo de Marvelous, la costa sur de Estados Unidos. Y bueno, en el otro equipo, en el Toray Arrows, la mayor anotadora es Mayu Ishikawa, que es una de las jugadoras justamente de la selección de Japón. Y bueno, eso es lo que había de la V-League de Japón. Que ahora al terminar ya Japón ha sacado su lista de 24 jugadoras para el ciclo olímpico del 2020. Yo sé que estamos en 2021, pero bueno, vamos a ver. Y me parece que son el primer equipo olímpico que ha presentado su escuadra. No, no sé si algún otro haya presentado al menos una lista. No, el primero, sí. Sí, entonces la lista tiene 24 jugadoras. Son Ai Kurogo, Sarina Koga, que bueno, Sarina Koga sí, muy reconocida. Haruyoshi Imamura, Miyu Nagaoka, la opuesta zurda, Erika Araki, que es la mayor de las convocadas, que nació en el 84. Después, todo, eso es algo interesante. Todas las jugadoras, con excepción de Erika Araki, nacieron entre el 90 y el 2000. O sea, ya estamos hablando de casi toda una selección olímpica totalmente con jugadoras del 90 al 2000. Interesante. Justamente eso me comentabas, Tony, la mayoría de jugadoras viene de la generación de que vino a jugar acá el Mundial, ¿no? O sea, no digo todas esas jugadoras, sino esa generación. Hay varias de ellas y para mí fue una de las mejores selecciones que tuvo Japón, ¿ah? Sí, la gran mayoría, o sea, 11 de las jugadoras de las 24 son combinación entre la generación de Coto, que es generación 90-91, y la generación de, ¿quién fue la capitana? De Daniela Uribe, que es 92-93. De ahí hay 3 jugadoras de la categoría de Ángela Leiva, 4 jugadoras de la categoría de Nicole Abreu y 5 jugadoras de la categoría de Flavia Montes. A ver, como mencionar los nombres. Haruka Miyashita, me encanta bien Miyashita, me encanta como arma. Yuki Ishii, Mayu Ishikawa, que justamente fue la mayor anotadora del Toray Arrows en la final. Kanami Tashiro, Aika Akutagawa, Yuri Nabeya, Miyasato, Mayo Kumura, Mako Kobata, Koto Inoue, Aya Watanabe, Arisa Inoue, Reina Tokoku, Niyucha Yamada, Nanami Seki, Kotoma Hayashi, Yori Yoshino, Rena Mitsuyuji y Ami Akimomi. De Sí. esas, de las generaciones que conozco, ¿ya? Porque muchas son de las nuevas generaciones, sobre todo, hay varias de la generación que campeonó el Mundial Sub-20, pero de las que ya han estado en selección de Japón, Sarina Koga, Miyu Nagaoka y Yuki Ishii, me parece que van a ser las importantes acá. ¿Cómo extraño a Saori? Ay, Yuki Ishii es una de mis jugadoras favoritas, Tony. Creo que es una de las que más le ha aportado a Japón en estos últimos años. Digamos, creo, digamos, desde que hicieron la gran hazaña en Londres, vino un recambio importante para Japón y Ishii es una de las que más le ha ido aportando a este equipo. Así que está bastante interesante la lista. Ojalá que pronto se vayan sumando más equipos a la liga, bueno, a la lista de Japón y nos vayan poniendo algunas jugadoras, aunque sea para ir soñando. Sí, ¿no? Porque, a ver, ya, ¿Argentina podría confirmar su lista? No, todavía no. No creo, ¿eh? Aunque bueno, Venezuela Argentina, masculino podría confirmar su lista.
Sí, pero por ejemplo, uno quiere que confirmen los como que los que van a pelear por medalla, ¿no? O sea, uno quiere ver la lista de Estados Unidos, de Serbia, de Italia, de Rusia, o sea, los que te crean expectativa, pues, ¿no? Brasil, ¿no? O sea, ver si va a estar Tandara, si va a estar Macris, quién va a estar, o sea, la gente está desesperada. Yo quiero saber quién va a ser la libra de Brasil. Así, con todas las ganas. Quiero saber quién va a ser la libra de Brasil. Yo quiero saber a quién friega hace Roberto este año, porque todos los años friega a alguien, ¿no? A ver, hablemos seriamente de esto. Se lo ha hecho a Camila Braichi, se lo ha hecho a José Fabiola de Sousa, y no tengan miedo de que se lo podría hacer a cualquier otra. Si se lo hace a Macris, el odio va a ser muy grande, va a ser imperdonable, así que no lo recomiendo. Mira, hasta cierto punto Macris es una clara indicación de cómo su Roberto puede tranquilamente escoger una jugadora de la nada y romper, bueno, no un proceso, porque es parte todo del proceso, pero Roberta se ha estado matando durante años en la selección para que llegue Macris en su primer año y sea la armadora. O sea, yo entiendo que porque es Macris nadie dice nada, pero ese es el Roberto también metiendo jugadoras de la nada a procesos. Fernandinha es campeona olímpica. Fernandinha es campeona olímpica, habiendo entrado solo el saque en 6 partidos. Tony, hay tantas cosas que podríamos decir de Brasil que necesitaríamos dejarlo para el otro programa. Esa es la verdad. Porque tengo muchas cosas que decir de Brasil. Mira, acá ya. La gente ya se sumó, ¿eh? Amanda. Gianfranco ya está haciendo amenazas ya. Sí. No, la gente se pone seria cuando se trata de esto, de verdad, porque Ser Roberto siempre hace una, hace la gran Ser Roberto todos los Juegos Olímpicos, así que por eso la expectativa es tan grande ahorita. Sí, mira, Lizeth Ramírez, muchísimas gracias por tu comentario, porque me había olvidado de este gran drama, Amanda, pues. Exacto, el problema... acá Marcela me pone nerviosa porque me pone, según los medios informativos dicen la posibilidad de que Milena Racic no viaje a Tokio, lo rompo todo, no, Milena tiene que estar en Tokio, ¿entiendes? No voy a aceptarlo, rompo todo, destrozo todo el mundo. Esto se va a poner interesante porque ahora que Japón ya reveló su lista, el siguiente en revelar su lista, todo el mundo va a estar histérico. El día que Rusia revele su, bueno, pero ¿cómo Rusia va a revelar su lista? Uy, Tony, pero puede ser, ¿eh? Porque mira, Rusia es una de las ligas que ya va a terminar, o sea, es una de las ligas que acaba primero, la liga italiana, la liga turca, bueno, la liga turca también, ¿eh? Va a acabar ya dentro de poquito, así que esos son los países que yo creo que van a ir revelando sus listas, apenas vayan acabando las ligas, así que estén muy atentos, ¿eh? Corea también ya debe estar por revelar su lista, China, aunque no sé, los chinos hasta el último día no te dicen nada, esa es la verdad. Ah, y que el Lamping también es otra que podría dejar a una fuera así de la nada. Yo todavía sigo sufriendo porque no llegó a Chen Lei Chen. Sí, todos lamentamos lo de Chen, pero ¿sabes qué pasa? Que fue campeona olímpica, entonces ya nadie se acuerda de Chen. Eso es cierto. Pero su Roberto también fue campeón olímpico con Fernandinho, o sea, de alguna manera le funciona. Ya, y también Karch Kirai, porque no se pronuncia Kirali, lo hemos aprendido hoy día. Karch Kirai llevó 3 armadoras y obtuvo medalla de bronce, o sea, las locuras se perdonan cuando funcionan. Es verdad, Tony, es verdad. Mira, acá la gente ya, estamos abriendo heridas, Teo, ¿eh? Ya la gente se pone mal por Chun Lein, Dominicana no tiene liga, la gente ya empieza a lamentar cosas. Ganó Sasco, sí, eso es un tema acá que siempre ocurre. Acá en los Sascolos es alto. Dominicana podría ser uno de los que primero revele su lista, en vista de que ya saben cuál es su universo de jugadoras. Sí, es verdad. En Dominicana más o menos sabemos cuál es la lista, ¿eh? Sabemos que es Star Braylin, sabemos que va a estar Gineiri. La pregunta es, ¿estará Anelis? ¿Estará quién? Anelis. O estará Priscila, ¿no? No, Priscila sí va a estar. Va a jugar Priscila y Anerys, por Dios. Ya de mi espacio la jugué. Priscila sí, yo creo que va a estar, ¿eh? Por un tema de que se acabe su carrera en unos Juegos Olímpicos. Pero no sé. No sé. Bueno, acá Junior dice que le damos caso a su comentario, así que ya lo busqué. Y dice, Chutin jugó Mundial Sub-18 2011 y Sub-20 2013. Para mí, la mejor jugadora actualmente. Sí, para mí también, la verdad. Me encanta yo.
Me encanta Xu. Shooting, el mundo está dividido entre Xu y Djokovic y ahora Egonu también, pero no sé, me encanta Xu. O sea, lo que pasa es que Xu Ting está, yo siento que nunca la metemos dentro de la categoría de que eres la mejor jugadora, porque es punta. Sí. Y hasta cierto punto, y me voy a ganar un montón de odio, Xu Ting no recibe tanto. O sea, si vamos a molestar, si vamos a molestar a Ángela Leiva, por eso también molestemos a Xu Ting. Xu Ting no es el mejor del mundo. Pero, Xu Ting hace todos los puntos que quiera, así que puede fallar todas las recepciones que quieran. Y es la jugadora más cara. Exacto, se le permite no tener la mejor recepción del mundo, que no es mala. Xu Ting recibe más o menos un 40% de las pelotas perfectas. Pero estamos hablando de que China recibe 50-60. Entonces, su recepción es mala para China, pero para el juego mundial y con la cantidad de puntos que hace y con la plata que vale, sí, pues Xu Ting es una de las mejores jugadoras del mundo. Decían que le habían ofrecido 1.000.000 y pico por irse al Bakisban, pero luego se los mintieron, dijeron que eran 900.000 y tanto, a la que le han ofrecido bastante plata, Tony. Bueno, sencillo, sencillo. Igual lo rechazó, ¿eh? Igual lo rechazó. Dijo, no, yo no tengo ganas de ir a jugar al Bakisban, yo me quedo acá estudiando tranquila en China, voy a poner un negocio. No, mentira. Pero bueno, es verdad, quien le han ofrecido también mucha plata, pero no tanta, es a Natalia Pereira, que le han ofrecido casi 600.000 y pico por irse al Scandicci, Tony, pero dicen que el THY le había ofrecido 700.000 y que el Dinamo de Moscú le había ofrecido renovar por 800.000. Pero, al parecer, según Bruno Bolosh, Natalia dijo, no, yo no quiero quedarme en Rusia y me voy a Italia. O sea, escojo. Ah, mira, Natalia Pereira se va a Italia, qué divertido. Parece, sí, parece. Según Bruno Bolosh, ¿eh? Que es una persona bastante creíble. Así que... Sí, o sea, de todas maneras el blog de Bruno es importante. Las jugadoras se enteran que van a Brasil por ahí. Sí. No hay Bruno malo, ¿eh? No hay Bruno malo. Entonces, mañana salgo yo con mi propio Bruno, con Bruno con Bruno Castro en Premier Bowl. Bueno, Tony, nos vamos. Sí, nos vamos una vez. Nos vamos, ya este programa se extendió demasiado, en serio. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Con nosotros será, bueno, con nosotros no, conmigo y Tony en los comentarios siempre, en el Face, claro, en Premier Volley a las 6 de la tarde. Y el jueves nos reencontramos con Tony en Sobre la Net. Así que, chao, muchas gracias.